La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En Ora con el Corazón Radio en Comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. ...30 de mayo del 2019... jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua. Salterio segundo. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Oh Rey perpetuo de los elegidos, oh Creador que todo lo creaste, oh Dios, en quien el Hijo sempiterno es desde antes del tiempo igual al Padre. Oh tú, que sobre el mundo que nacía, imprimiste en Adán tu eterna imagen, confundiendo en su ser el noble espíritu y el miserable lodo de la carne. Oh tú, que ayer naciste de la Virgen, y hoy del fondo de la tumba naces. Oh tú, que resurgiendo de los muertos, de entre los muertos resurgir nos haces. Oh Jesucristo, libra de la muerte a cuantos hoy reviven y renacen, para que seas el perenne gozo pascual de nuestras mentes inmortales. Gloria al Padre celeste y gloria al Hijo, que de la muerte resurgió triunfante, y gloria con entrambos al divino Paráclito, por siglos incesantes. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo, por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Antífona del Salmo 43, primera estrofa. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi Rey y mi Dios eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo, en tu nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso damos gracias a tu nombre. Aleluya. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad al oprobio. Antífona del Salmo 43, segunda estrofa. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada, no lo tasas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra, y la vergüenza me cubre la cara. Al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues tu heredad al oprobio. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. Antífona del Salmo 43, tercera estrofa. Todo esto nos viene encima, sin haberte olvidado, ni haber violado tu alianza, sin que se volviera atrás nuestro corazón, ni se desviaran de tu camino nuestros pasos. Y tú nos arrojaste a un lugar de chacales, y nos cubriste de tinieblas. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo. Nuestro vientre está pegado al suelo. Levántate a socorrernos. Redímenos por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por tu misericordia. Aleluya. En tu resurrección, oh Cristo, aleluya. El cielo y la tierra se alegran. Aleluya. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Somos hijos de Dios. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce a nosotros porque no lo ha conocido a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se vuelve santo como Él es santo. Todo el que comete pecado traspasa también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Sabéis que Él apareció para borrar los pecados, y que en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien comete pecado ni lo ha visto ni lo ha conocido a Él. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es el diablo. Pues el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Quien ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en Él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien no obra la justicia no procede de Dios, como tampoco quien no ama a su hermano. Responsorio. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Aleluya. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Aleluya. Segunda lectura de los sermones de San León Magno, Papa. La ascensión del Señor aumenta nuestra fe. Así como en la solemnidad de Pascua, la resurrección del Señor fue para nosotros causa de alegría, así también ahora su ascensión al cielo nos es un nuevo motivo de gozo al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara más admirablemente, y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los hombres la presencia visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto de ellos hacia Él, la fe se mantuviera firme, la esperanza inconmovible y el amor encendido. En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes. Esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles. Creer sin vacilación lo que no ven nuestros ojos. Tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podría nacer esta piedad en nuestros corazones? ¿O cómo podríamos ser justificados por la fe si nuestra salvación consistiera tan solo en lo que nos es dado ver? Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales. Y para que nuestra fe fuese más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción. De modo que en adelante nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta instrucción. Esta fe, aumentada por la ascensión del Señor y fortalecida con el don del Espíritu Santo, ya no se amilana por las cadenas, la cárcel, el destierro, el hambre, el fuego, las fieras ni los refinados tormentos de los crueles perseguidores. Hombres y mujeres, niños y frágiles doncellas han luchado en todo el mundo por esta fe, hasta derramar su sangre. Esta fe ahuyenta a los demonios, aleja las enfermedades, resucita a los muertos. Por esto, los mismos apóstoles que, a pesar de los milagros que habían contemplado y de las enseñanzas que habían recibido, se acobardaron ante las atrocidades de la pasión del Señor y se mostraron reacios en admitir el hecho de su resurrección. Recibieron un progreso espiritual tan grande de la ascensión del Señor que todo lo que antes les era motivo de temor se les convirtió en motivo de gozo. Es que su espíritu estaba ahora totalmente elevado por la contemplación de la divinidad, del que está sentado a la derecha del Padre. Y al no ver el cuerpo del Señor, podían comprender con mayor claridad que aquel no había dejado al Padre al bajar a la tierra, ni había abandonado a sus discípulos al subir al cielo. Entonces, amadísimos hermanos, el Hijo del Hombre se mostró de un modo más excelente y sagrado como Hijo de Dios al ser recibido en la gloria de la majestad del Padre, y al alejarse de nosotros por su humanidad, comenzó a estar presente entre nosotros de un modo nuevo e inefable por su divinidad. Entonces, nuestra fe comenzó a adquirir un mayor y progresivo conocimiento de la igualdad del Hijo con el Padre, y a no necesitar de la presencia palpable de la sustancia corpórea de Cristo, según la cual es inferior al Padre, pues, subsistiendo la naturaleza del cuerpo glorificado de Cristo, la fe de los creyentes es llamada allí donde podrá tocar al Hijo único, igual al Padre, no ya con la mano, sino mediante el conocimiento espiritual. Responsorio. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe, purificados los corazones de toda mancha, de que tengamos conciencia. Aleluya. Mantengamos firmemente la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, que nos hizo las promesas. Acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe, purificados los corazones de toda mancha, de que tengamos conciencia. Aleluya. Oremos. Señor Dios nuestro, que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.